presidente. Bo día, señoras deputadas y señores deputados. La Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia cumplió 9 años en Xaneiro y fue morrendo por inanición o poco de ponerse en marcha. Primero veo a crisis económica y a reducciones drásticas del presupuesto, o recortes, a implantación de copago, a poca eficiencia en la valoración del grado de dependencia y de ejecución de la misma. Los gobiernos del Estado y de la Junta no llegó a las personas dependientes, en su mayoría, gente con discapacidad y gente mayor, pues aprovechan su estado de vulnerabilidad para burlar sus derechos sociales. Galicia embellece. Tenemos a foto de una bella con enrugas. Los datos de OIGE amosan una población mayor de 65 años que supone o 20% do total y una población mayor de 75 años que supone un 8,7% do total. Galicia ocupa los últimos puestos del Estado español en servicios y plazas para atender a las personas mayores, es decir, es la 7ª comunidad con menos gasto per cápita en dependencia, de 88,67 euros frente a media estatal que está en 104,49 euros. Según la Asociación Estatal de Directores Gerentes de Servicios Sociales, Galicia no aprueba en dependencia. Justifícase ese suspenso porque tenga un 24% de sus dependientes aguardando recibir a prestación y es segunda comunidad con más personas en espera. También se engade con número de dependientes graves cae sobre un 7,3% debido, por un lado, a las muertes y por el endurecimiento de los baremos, quedando como cuarta clasificada solo por detrás de Baleares, Cantabria y Murcia. ¿Será falta de vigor que fai que vayamos na cola do Estado en cato a dependencia? Galicia topase dentro de las comunidades que tardan una media de 210 días en dar as axudas a las personas dependientes, que xa teñen recoñecido ese derecho, según recolle o informe do Observatorio de Dependencia. Y, para ejemplos sangrantes, algunas de las resoluciones do PIA atopamos solicitudes presentadas no año 2009 y 2010 que se aprueban y se resuelven no 2015. Ahora, aparte de la cuantía mensual concedida a los atrasos, se llevaban de manera fraccionada durante varios años. Y en otros casos, ven sobre obligados a recurrir a justicia para reclamar sus derechos, porque el gobierno galego ni ve, ni escoita, ni fala. Estas esperas, junto con copago, provocan que vuelvan a recaer en la familia los cuidados en ningún tipo de ayuda económica y, sobre todo, en las mujeres, que vuelven a los roles de casa y dos familiares, sacrificando a su vida laboral y retrocediendo en igualdad. Recoméndase o ingreso en residencias, pues tienen un mayor seguimiento especializado. O ratio de Galicia es de 2,8 plazas por cada 100 personas mayores, mientras que a media estatal atópase en 4,3 plazas por 100 usuarios potenciais. En esta comunidad hay solo 29 residencias públicas que no llegan a 3.000 plazas ofertadas, 65 privadas con concerto que ofrecen 5.700 plazas. A residencias privadas, por lo contrario, suman 126 entre todas ellas y ofertan sobre 8.000 plazas. Estas desproporciones también se atopan a residencias de día, si comparamos a oferta pública y a privada. Las listas de espera en las residencias públicas superan a 8.000 demandas y recortes en material y personal multiplicanse. Y a falta de plazas públicas también provoca otro problema o paradoxo que se asigna a residencias en otro extremo del país, provocando afastamiento con vínculo familiar y fomentando ingreso en residencias privadas más próximas a su población. Incrementar la inversión en estos servicios es primordial y no solo para mejorar la atención y la calidad de las personas, sino que es también una oportunidad de trabajo descentralizador. Para hacer mi Galicia, Comité de Entidades Representadas por personas de discapacidad, los criterios de copago son inaceptables, que pretenden una ascensión para aquellas personas que obtengan menos de 2,5 veces su indicador público de renta de efectos múltiples, que se fije una chega máxima por persona que no sea superior o 60% del coste del servicio y que también se llegará a un 40% para gastos personales. O actual sistema de copago en dependencia llevó a miles de personas a una situación extrema. Fueron expulsados del sistema y se les impidió el ejercicio de sus derechos sociales. Ninguén debe quedar fuera del sistema por no dispor de recursos. En los últimos años, estas personas beneficiadas son las que aportan a mayoría dos cartos o sistema de la propia administración. Debe se reclamar al Estado o que le corresponde, según refleja la ley, y garantir llegar o 100% de las personas con necesidades en dependencia.
exícese unha aplicación máis xusta da lei do 2006 e evaluar e modificar os criterios de copago e que sexan claros e equitativos. Entendemos, e bueno, íbamos a apoiar esta moción a que queremos engadir unha emenda de adición, que sería a primeira, negociar coa representación legal dos traballadores e traballadoras públicos a RPT necesaria para axilizar e mellorar o proceso burocrático de solicitude de dependencia, a elaboración do PIA, a calidad da asistencia e o seguimento das persoas beneficiarias. E dous, crear unha rede de residencias e centros de día públicos que dé resposta a demanda e garanta equidade no acceso a estes servizos en todo o territorio. Gracias, señora Fernández.